Un apoyo para la Clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón es la fundación que necesita alrededor de 46 millones de colones al año para la atención de los pacientes. La mayoría de los recursos provienen de la Junta de Protección Social, pero cada año esos ingresos disminuyen. En el año 2015 recibieron 41 millones 664 mil colones. Para el 2016 esa cantidad mermó a 37 millones 708 mil colones y para este 2017 el presupuesto que fue designado es de 34 millones de colones. Eso significa que en este año tendrían un faltante de alrededor de 12 millones de colones. Pero gracias a los buenos resultados que se generaron de la Paliatón 2016, se generaron 20 millones de colones y se podrá completar el presupuesto. El resto del presupuesto nosotros lo hemos estado cubriendo con fondos que nosotros llamamos fondos propios, que son fondos generados en la comunidad, fondos generados con actividades y con aporte de personas e instituciones de la comunidad. Los gastos de la fundación son muchos. En la fundación indican que realizan una serie de actividades para no bajar la atención y tampoco la cantidad de pacientes a quienes se les da el servicio. Solo en el 2016 se atendieron 2.929 pacientes, tanto oncológicos como no oncológicos, en visita domiciliar y en consulta externa. Nosotros no quisiéramos como fundación disminuir la cantidad de servicios que damos a los pacientes, no quisiéramos disminuir la cantidad de equipo que les prestamos, no quisiéramos disminuir las horas de psicología que brindamos a ellos, ni ninguno de los otros servicios, ni quisiéramos disminuir la visita domiciliar. Ya tenemos más de 15 años de estar aquí. Y algunos de los equipos también empiezan a hacerse viejitos y todo eso hay que incluirlo en los presupuestos de todos los años. Todos los años hay más pacientes, las necesidades son muchas. No puedo decir que cubrimos absolutamente todas las necesidades porque hay más necesidades que el dinero que tenemos, que el presupuesto. Tratamos de cubrir las más importantes. En la organización les brindan apoyo en terapia psicológica, visita domiciliar, préstamo de equipo ortopédico, donación de pañales, donación de suplementos alimenticios, donación de comestibles a las familias y otras. Para cubrir todos los gastos que nos permiten ayudar a los pacientes, principalmente en el hogar, para que ellos puedan pasar sus últimos días y pasar todas las dificultades que las enfermedades que ya están en cuidado paliativo puedan tener. Por eso nosotros tenemos todo el equipo para prestarles a ellos que se queden en el hogar, que se lleven este equipo para su hogar en calidad de préstamo. Por ello consideran necesario la recaudación de fondos. De ahí la importancia de la recaudación de fondos propios, que este año vamos a tener que cubrir más o menos 12 millones de colones de fondos que se recaudan en la comunidad con actividades como la Paliatón y otras actividades que realiza un grupo de voluntariado que tiene la fundación. Es de suma importancia recalcar que entre más fundaciones haya en el país, menos presupuesto va a recibir cada una. Cabe indicar que para este año se compró equipo de última tecnología como son las bombas de infusión que permiten suministrar mediante su programación y de manera controlada un determinado medicamento. Asimismo, se amplió el servicio de psicología a tiempo completo.